hay un nuevo ofrecimiento de un 20% de aumento, un 10% que ya sale por decreto del señor gobernador para todos los empleados de la administración pública, docentes y no docentes, y un 10% a pagarse con los saberes del mes de mayo, para volvernos a sentar en el mes de junio para evaluar el índice inflacionario de este año 2019. En relación a lo que vienen exigiendo los gremios, de que se considere el porcentaje cerca de un 15% del año anterior, ¿está considerado este 20%? ¿Cómo se define? Esto es una evaluación integral, digamos, es una propuesta integral, tanto con lo que se quedó pendiente del año pasado como con el índice inflacionario de este año. Por eso decimos que en el mes de junio, una vez conocidos los índices inflacionarios, nos vamos a sentar a dialogar a ver cuáles son las cuestiones pendientes. En principio el 10% ya va a ser entregado a los docentes, digo, por decreto. Sí, sí, ya el 10% sale por decreto del señor gobernador para ser pagado con los saberes del mes de marzo. ¿Cuándo se vuelven a encontrar? Nos volvemos a encontrar en el día de hoy a las 3 de la tarde, porque los gremios han pedido un cuarto intermedio para poder dialogar con las comisiones directivas y poder darnos una respuesta.